Con el número 4 participa en la prueba individual de Hora del Refugio. 56 meses de edad, color negro certificado, la socava su registro en la hija de Éxtasis en Sonata del Refugio. Abuelo materno tardado del encuentro. Su propietario David Enrique Alvarado en el Refugio Girardot, departamento de Antioquia, y su montador Luis Alberto Vázquez Tobar. Tejedora del Refugio con el número 4. Por varios aspectos de conformación, su talla en sí, una cara descarnada, con características que se correlacionan muy bien con la modalidad física, que se correlacionan con el paso fino colombiano. Una yegua con buena ejecución, pero con un tranco de desplazamiento un poco amplio con relación a dos yeguas a las cuales ya nos vamos a referir. Es diferencia esencial. La yegua que presentó una buena prueba tiene algunos aspectos penalizables también a nivel de su cola. Es la tercera de la categoría. Por favor, el movimiento. Una yegua que nos muestra mayor pulimento comparada con la anterior y ahí nos da también una mayor frecuencia de pisado. Una yegua que la prueba individual fluyó de buena manera y le corresponde el segundo lugar de la competencia. La yegua número 5, si es tan amable el movimiento, señor montador. Miren la apariencia visual que nos deja esta yegua al observarla por las condiciones fenotípicas del ejemplar en sí. Ahí tenemos buenos atributos, una yegua atenta, voluntaria, que permanentemente está obediente a las indicaciones del señor montador y expresando un muy buen ritmo en la ejecución del paso fino colombiano. La prueba individual de la yegua, incurvando su cuerpo hacia cada lado según se le ordena que gire, y en la tabla una yegua contundente por la expresión de finura, pulimento, ritmo y ejecución. Para ella es el primer lugar de la categoría, con mucho gusto la cinta azul que la identifica de esta manera. La cinta azul de primer puesto para entrar con el número 5, Condesa de Arizona. La hija de Anís de Lusitania, Toscana de Arizona, abuelo materno, patrimonio del hoyo, criadora Viviana Elena Osa, propietario, el criadero La Divina en Sincelejo y su montador Jesús Ávila. Segundo lugar, la cinta roja para entrar con el número 1, Serrana de la Primavera. La hija de Millennium de la Virginia, en nativa de la Primavera, abuelo materno, cardenal primero del 8. Criador de la Primavera, propietario del Tesoro, viene la Carola. Tercer lugar, para registrar con el número 4, que llegó al refugio. La hija de Éxtasis en Sonata del Refugio. Abuelo materno tanto en el encuentro. Su propietario David Enrique Alvarado, viene del refugio. En Gira de la Nación, que es un jugador Luis Hermanto Vance Tobá. Con el número 2, en el cuarto lugar, Tentadora de Florín. La hija del emperador de Geisa. Abuelo materno Chino Azul. Su propietaria Luz Milena Estrada Hoyos. Viene de Cerras Hollywood en Barranquilla. Y su montador José Casares. Y cerramos el marcador con la cinta blanca de quinto lugar para la actividad de Guatemala.